buenos días, queridas amigas y amigos. Ya estamos aquí. Esto es Made in Metal y yo soy Tony González. Bienvenidos. Este es tu programa especializado en todas las variantes de rock y del metal, donde vas a encontrar mucha música y muy buena. Y este es nuestro programa número 330. Y si tú eres seguidor del programa, ya sabes que todos los programas terminados en 5 y en 0, como es este caso el 330, son programas especiales. ¿Y qué te voy a traer en estas dos horas de buena música? Pues ya estás escuchando de fondo a una música distinta a la que habitualmente ponemos como presentación de Made in Metal. Y realmente lo que estás escuchando es Megadeth, pero no va a ser un programa especial dedicado a Megadeth. Primero, quiero contarte que estamos transmitiendo desde Revi Radio, Sol y Rabia Radio, TNT Radio Rock y Asalto Mata Radio, que son emisoras españolas. También en Argentina, en Lado Salvaje Radio, y en Puerto Rico, en Heavy Metal Mansion. Pero si te pierdes la emisión, todos los programas los puedes escuchar en nuestro canal de iVoox, que se llama Made in Metal, en iTunes, en archive.org y también en nuestra web en la sección de radio. Estamos en Facebook, Instagram, Pinterest y YouTube como Made in Metal y en Telegram como Made in Metal SP. Además, nuestra web es madeinmetal.es. Y lo que te iba a contar, ¿a quién vamos a dedicar el programa especial del día de hoy o de la noche de hoy o de a la hora que tú quieras escucharlo hoy o el día que tú quieras escucharlo? Pues vamos a dedicarlos a grupos que en la actualidad solamente tienen un solo miembro de la formación original. Y claro, ya sabes que uno de ellos es Megadeth y que solo queda Dave Mustaine ahí en la banda. Te voy a contar que esto también lo tomé de un artículo que leí en la revista Revolver, y en él daban una introducción que ya yo te voy a comenzar a contar. Dice la revista que si bien es bueno imaginar que todas nuestras bandas favoritas son democracias que funcionan bien, con ideas mutuas, respeto y aportes creativos, esa no es la realidad. Mantener unida a una banda o a cualquier grupo, en realidad, ya sea el personal de un restaurante, un equipo deportivo, un club de póker de fin de semana, es una hazaña increíblemente difícil, donde debe haber mucha comunicación y compromiso. Y la mayoría de las veces es uno o dos miembros quienes realmente están impulsando un proyecto creativo, incluso si hay cinco o seis personas en el camino. Especialmente en el heavy metal, casi se considera inevitable que las alineaciones cambien con el tiempo a medida que cambian los intereses y las relaciones. Y en muchos casos, esos cambios en el personal son, lamentablemente, la sentencia de muerte de una banda. En otros casos, un grupo puede encontrar formas de seguir trabajando durante 20, 30 o incluso 50 años. Yo te podría poner el ejemplo de Bruce Dickinson en Iron Maiden, de Phil Anselmo en Pantera, y hay muchos otros. Así que también pueden existir grupos que pueden continuar trabajando incluso 50 años, aunque solo quede un solo miembro fundador del grupo. A continuación, yo te voy a presentar algunas bandas que no solo se han mantenido a flote por más de un obstáculo en su vida, sino que han logrado mantener su identidad y grandeza hasta el momento. Comencemos con la música. Estoy seguro que te lo vas a pasar muy bien.
la primera banda que te voy a traer es Anthrax. Y a lo mejor tú no lo sabes, a lo mejor piensas que es Charlie Benante, a lo mejor piensas que es Frank Bello, pero no. El único miembro original de esta banda es Scott Ian, quien es además vocero, portavoz y posiblemente uno de los íconos del heavy metal y del thrash metal del siglo pasado. Esta es la única banda de thrash metal de los cuatro grandes que proviene de la costa este. Anthrax tienen 42 años y 11 discos en su haber y una rotación de músicos que hasta el momento ha sido de más de 24 personas. Han existido 6 vocalistas diferentes, aunque ahora está Joe Belladonna, pero la época de John Bush fue magnífica. Y yo recuerdo que una vez estando en el Leyendas, había una chica en el público que yo la escuchaba que no le había gustado Anthrax. Y decía, no, a mí no me gustó Anthrax. Estaban tocando y un vocalista que era como una pulga flaca dando brincos sobre el escenario. Y esa pulga flaca era Joe Belladonna. Así que no importa, para mí no importa que sea una pulga flaca como sea. El caso es que lleva un montón de años, lleva 40 años ahí cantando. Y está genial. Pero John Bush, como te decía, también ha tenido una época muy buena. Y el maratonista de la banda, el que lleva todo el tiempo, es el guitarrista rítmico y el compositor de los principales riffs, Scott Ian. Como tal, es uno de esos raros casos en los que el miembro más reconocido del grupo es alguien que no es el cantante. Yo no te voy a poner canciones de la época donde ya existe un solo miembro, o sí, o sea que no voy a escoger exclusivamente ese momento, sino que voy a escoger canciones de las bandas que son muy famosas o muy frescas. En el caso de Anthrax es una muy famosa, que es Skeleton in the Closet, que es una pieza de Among the Living, un disco que salió el 16 de marzo de 1987. Escuchemos. We'll be right back.
otra banda donde solo queda un miembro original es Cro-Mags. Los Cro-Mags son una banda de Nueva York fundamental dentro del movimiento del hardcore, cuyo disco del año 1986, Age of Quarrel, dejó una influencia lo suficientemente grande como para lanzar 1000 bandas. También tienen una historia complicada que ha visto el primer vocalista John Joseph y al bajista y al mismo tiempo segundo vocalista Harley Flanagan de gira con versiones competentes de la banda, a veces con nombres diferentes como Cro-Mags Jan o Fearless Vampire Killers, que son bandas tocando música de Cro-Mags y con músicos que estuvieron en Cro-Mags pero no fueron los fundadores. Después de algunas batallas legales en los últimos años, Flanagan, quien inicialmente fundó la banda cuando era adolescente, ahora es el titular de los derechos del nombre Cro-Mags, lo que lo convierte en el último miembro original en pie de los pioneros del hardcore de New York. Una banda que estoy seguro que te gustará, incluso si no lo has escuchado antes. Vamos a coger una pieza que se titula No One Is Coming. Es del disco In The Beginning del año 2020, que saliera publicado el 19 de junio de este año. Yeah.
Made in Metal. Made in Metal. Made in Metal. Made in Metal. Made in Metal con Tony González. Cuando comenzó Evanescence, nadie diría que llegaría un momento en que solo quedaría en la banda Emily. La mayoría de las bandas que se forman cuando sus miembros están en la escuela secundaria rara vez superan el regreso a casa. Para Evanescence, que comenzó cuando los miembros fundadores Emily y Ben Moody tenían solo 15 años, el proyecto duró mucho más que la graduación y algo más. La banda es de Little Rock, Arkansas, y ha llevado la teatralidad gótica al metal alternativo durante 27 años. Aunque después del lanzamiento de su enorme álbum del año 2003, Fallen, las tensiones entre Lee y Moody finalmente lo llevaron a dejar el grupo. Desde entonces, ha habido algunos otros cambios en la formación que han incluso afectado la producción discográfica de la banda. Pero Amy Lee sigue siendo la fuerza impulsora detrás del sonido y el estilo del grupo. Yo tenía pensado no contarte muchas historias de cada banda para que él fuera uno de esos programas donde la música habla por sí sola. Así que vamos a escuchar una pieza de Evanescence que es The Game Is Over. No es una de las canciones clásicas, es una de las canciones que está en el disco The Bitter Truth, que es un disco que salió el 26 de marzo del año 2021. We'll be right back.
me gustaría que tú pensaras qué bandas te puedo poner yo a partir de aquí. ¿Cuáles son esas bandas que tú recuerdas donde solo queda un miembro original? Y quizás, si te apetece, me lo puedes dejar en el canal de iVox, en los comentarios o en Facebook o donde tú quieras. Lo que ya estás escuchando de fondo es Fear Factory, y ya sabrás que a estas alturas el único miembro original de Fear Factory es Dino Casares. Los temas líricos distópicos de esta banda, la estética de amenaza alienígena, los riffs furiosos, se han mantenido constantes desde que se formaron por primera vez como Ulceration hace más de 30 años. Pero la alineación no ha sido constante. A principios de la década del 2000, la tensión dentro de la banda entre el cantante Burton C. Bell y el guitarrista Dino Casares estalló en múltiples rupturas, y después de volver a estar juntos en el año 2009, por un periodo productivo de 10 años, las demandas entre los miembros anteriores y los actuales mataron la magia del grupo, y Bell finalmente se fue en el año 2020. Dino Casares tomó el control exclusivo de la empresa, y este año el guitarrista nombró al cantante italiano Milo Silvestro para ocupar el lugar de Burton, volviendo a poner a Fear Factory de gira, pero convirtiendo a Dino Casares en el último de la formación fundadora. De esta banda, de Fear Factory, sí te he puesto, ya estás escuchando de fondo, una canción que pertenece al Aggression Continuum, un disco sin Burton C. Bell, un disco que salió el 18 de junio del año 2021. Yo espero que todavía te guste Fear Factory y lo disfrutes. Escucha.
Es Medi Metal. Made in Metal, tu programa especializado en todas las variantes del rock y del metal. Mucha música y muy buena. 2 horas de disfrute con Tony González. Escúchanos. Made in Metal, mucha música y muy buena. Y nos vamos con otra banda a la que solo le queda un miembro fundador, que es Judas Priest. ¿Y quién pensarás tú? ¿Rock Halford? No, Rock Halford no fue el primer vocalista de Judas Priest. En Judas Priest solamente queda miembro fundador Ian Hill. Y Judas Priest es una banda que tiene más de 50 años y que una banda cualquiera, cualquier banda que dure más de 50 años es un hecho asombroso, sin importar quién quede para dirigir el barco. La racha de Judas Priest actualmente no tiene comparación en el metal, aunque inevitablemente han visto una buena cantidad de suplentes y reemplazos, incluidos los 7 años con Tim Ripper Owens en la voz cuando Halford se alejó a principios de los 90. Si bien el Metal God es el rostro y la esencia de Judas Priest, en realidad es el bajista Ian Hill quien ha existido por más tiempo, desde el año 1969, 5 años antes incluso de su álbum debut Rocka Rolla. Pero yo te voy a poner una canción de Judas Priest, de las de toda la vida. Esta canción, por supuesto, es Painkiller, del disco del mismo título, que salió el 3 de septiembre del año 1990. Bye.
estoy presentando un programa especial con bandas a las que en este momento solo le queda un solo músico. Y hay bandas que tienen algunos músicos que tienen fama de ser irascibles, pesados, venáticos, como tú quieras mencionarlo, aunque seas muy talentoso. Y es el caso de esta banda que estás escuchando de fondo, que siendo mucho más joven que las bandas que hemos puesto hasta ahora, si la memoria no me falla, solamente le queda un solo miembro, que es el dueño, que es nada menos que Rob Flynn de Machine Head. Realmente, desde después que pasó Burn My Eyes y la banda jugara un importante papel en la influencia en el nu metal, y más de una década después en el thrash con The Blackening del año 2007, vieron que ya en ese momento, en una época tan temprana como el 2007, casi 17 años, los únicos miembros originales que quedaban en la banda eran el líder y guitarrista Rob Flynn y el bajista Adam Duse. Por lo que cuando Duse dejó la banda en el año 2013, eso dejó a Flynn como el único miembro original de Machine Head. Sin embargo, a pesar de una alineación que tiene tres cuartas partes de recién llegados, Machine Head ha seguido avanzando con Of Kingdom and Crown del año 2022, constituyendo un fuerte regreso a su forma. Y es que realmente Rob Flynn será un pesado, pero musicalmente es un genio. Y además, quiero contarte que yo no sé si es un pesado, porque nunca lo he tratado. Pero bueno, como mismo, es un genio. Que eso sí se sabe, aunque no lo trates. Vamos a escuchar una pieza de este disco, Kingdom of Crown, del 26 de agosto del 2022, que fue cuando salió. La canción es Kill the Enemies. Yeah.
strength will never cede. I earn indignity manifest destiny. Made in Metal con Tony González. Mucha música y muy buena. Y esto que tú estás escuchando, aunque no sea una de las canciones más famosas de esta formación, tiene el sello de la misma. Te estoy hablando de Megadeth. Megadeth tiene a Dave Mustaine, quien es famoso por escribir algunas de las mejores canciones de thrash metal, y continúa en la banda. Quizás si Dave Mustaine no se hubiera metido a Católico, todavía estaría en la banda Dave Ellison, y entonces no te podría poner a Megadeth en esta selección de bandas a las que solo le queda un miembro original. Pero no, como pasó y pasó el problema, que aunque se demostró que Dave Ellison era inocente de un chat que tuvo con una chica que decían que era menor de edad cuando era falso, aún así ese fue el pretexto de Mustaine para echarlo de la banda. 40 años han pasado de Megadeth y tiene todavía una carrera y una formación impresionante. Mantener relaciones profesionales de larga duración con compañeros de banda no es lo fuerte de Mustaine, y los Thrashers liderados por él han tenido más de lo que le corresponde a lo largo de los años. Entre ellos, y reitero, el bajista Dave Ellison, quien ha sido dos veces eliminado, y el guitarrista estrella Marty Friedman, que yo pensé que iba a estar ahí toda la vida. Sin embargo, ha sido Mustaine quien siempre ha estado en el asiento del conductor, sirviendo como la principal fuerza creativa de Megadeth, cantante propietario de un negocio y adorable portavoz, que a veces cuando abre la boca la caga, pero ¿qué le vamos a hacer? Así es la vida. Vamos a escuchar una canción de Megadeth, de un disco que casi nunca se tiene en cuenta, que es The System Has Failed. Es un disco que se publicó el 14 de septiembre del año 2004. Para cada uno de los discos que voy a poner aquí, busqué la fecha exacta de salida, ya se habrán dado cuenta, y la canción que vamos a escoger del disco The System Has Failed es Die Death Enough.
ahora viene una banda que como mismo ya no te acuerdas de ellas, que es Morbid Angel, donde solo queda un músico original, que es Trey Aceitot. Hay una cosa con la que siempre puedes contar en un lanzamiento de Morbid Angel, que es una gran dosis de los riffs peculiares de Trey Aceitot y los solos que resuman Lava. Él fue el guitarrista fundador de la banda, es miembro constante que guía a las leyendas del death metal de Florida, habiéndose mantenido firme en medio de la partida, el regreso, la partida, el regreso del vocalista Dave Vincent y un tipo similar de patrón de entrada y salida con el músico Steve Tucker, quien permanece en la banda al micrófono por el momento. El batería Peter Sandoval, que había sido un constante detrás del equipo durante 22 años, se fue de Morbid Angel en el año 2010 después de convertirse al cristianismo, pero mientras Aceitot siga resoplando, seguirá siendo Morbid Angel. De Morbid Angel, yo recuerdo siempre aquellos primeros discos tan interesantes. Uno de ellos es el Blessed Are the Six, quien saliera en mayo del año 1991. Y de este disco te voy a escoger una pieza que siempre me llamó mucho la atención, que es Fall from Grace.
Made in Metal con Tony González. Y ahora te traigo un grupo bastante más moderno, pero al que solo le queda un miembro, que es Trivium. Trivium solamente queda el vocalista y cantante Matthew Heffi. Ellos comenzaron su carrera en la intersección del metalcore y el thrash, lo que los impulsó a convertirse en una de las bandas del metal más importantes de Estados Unidos. Viviendo yo en Cuba, hacía un fanzine, el Punto G, y le pedí una entrevista a Trivium y me la respondió el batería de aquel entonces, y a poco tiempo ya no era el batería. A partir de ahí pensé que las personas que entrevistaba después los echaban de las bandas. Por eso, ya con el paso del tiempo, más experiencia y algo más de prestigio, he comenzado a entrevistar a músicos que si los echan de la banda, se acaba la banda. Así que nada, el caso es que Matthew y Trivium desde entonces solo han seguido avanzando hacia una dirección cada vez más progresiva, completa con hilos conceptuales e himnos más épicos. Sin embargo, con el crecimiento vienen los dolores del crecimiento, y dos de sus miembros originales se fueron antes de lanzar su disco debut, Ember to Inferno, en el año 2003, con varios otros cambios de personal en los años venideros. Pero el líder de la banda, Matt Heffi, que formó Trivium con solo 13 años, ha estado en esto durante mucho tiempo, 10 discos y 24 años, y además siguen contando. Así que te vamos a poner una pieza de Trivium. Trivium es una banda que a mí me gusta mucho. Es la canción que he seleccionado, es Fist of Fire, que es del disco In the Core of the Dragon, que salió el 8 de octubre del año 2021. Running through the mist.
en el número 10, porque esta es la canción número 10 que vas a escuchar en este programa, está Accept, donde solo queda el guitarrista Walt Hoffman, que como mismo, ni siquiera fue el miembro fundador, porque dice Udo Dirkschneider que fue él quien fundó la banda con Dieter Dierks, si la memoria no me falla. El caso es que ahora mismo Accept tiene un solo miembro original. El disco más reciente fue el Too Mean to Die, del 29 de enero del año 2021. Después de eso, en plena pandemia, no ha sido hasta finales del año pasado y principios de este que Accept ha podido salir de gira. Pude apreciar, gracias a mi amiga Carmen Rubio, el concierto de Accept en Madrid, y quiero ponerte una canción en la cual, de la cual se pone, ya la que estás escuchando de fondo, que es Overnight Sensation, se toca en directo, y una canción que fue éxito de ese disco y que además se toca en directo, aunque la vamos a escuchar en la versión del estudio, que es Zombie Apocalypse. We'll be right back.
Y esta banda que estás escuchando ahora es una banda que también tiene un solo miembro fundador, que es David Lowie, el guitarrista, que a su vez es el dueño de The Dead Daisies. The Dead Daisies ha tenido cada musicazo, que eso es impresionante. Cuando ellos estuvieron en Cuba, Duke Aldridge no estaba todavía en la banda. Se ha mantenido durante varios años, aproximadamente 10 años. Ahora está Glenn Hughes y espero que Glenn Hughes dure mucho. Y Brian Tichy, quien estuviera en el pasado, ahora mismo ha regresado también. Pero también ha estado Marco Mendoza. Perder a Marco Mendoza es imponente porque es un tremendo bajista. Afortunadamente, Glenn Hughes también es un tremendo bajista. Y les recuerdo que en la entrevista que le hicimos a Mendoza, él nos decía que fue él quien dijo: miren, si ustedes llaman a Glenn Hughes no va a venir solo a cantar. No importa, yo me voy de la banda, déjenlo que toque el bajo. O sea, una muestra de la humanidad y el sentido de modestia que tiene Marco Mendoza. Pero también se fue Dean Castronovo. Dean Castronovo, un batería y un cantante como Dean Castronovo. A veces uno piensa que cuando esto sucede en The Dead Daisies, la banda no lo va a poder superar. Y sin embargo, ahora mismo, con el disco del año 2022, Radiance, lo superó. Así que vamos a escuchar una canción de este disco que se titula Cascade. Now time getting late.
que estás escuchando ahora ya te suena clásico. Bueno, como mismo no suena tan clásico, pero es una banda de las clásicas, de las que tiene más de 50 años y donde solamente queda un miembro fundador, que es Mick Box. Mick Box viene incluso de la banda anterior a Uriah Heep, que es la banda que estás escuchando. Este disco salió el 27 de enero del año 2023. Mick Box está como en los mejores tiempos de su vida. Él jamás pensó, en la entrevista que le hicimos que puedes ver en el canal de YouTube, jamás pensó que él estaría 50 años en esa banda. Ni lo que sí pensó es que él iba a ser guitarrista hasta el día que se muriera. Me cuenta que él tiene 75 años. E incluso en la entrevista me exhorta a que siga rockeando hasta que tenga yo 75 años, que yo no sé, ¿eh? Primero hay que ver si llego a los 75. Pero bueno, vamos a escuchar una pieza del Chaos and Color, el disco que salió el 27 de enero del año 2023, titulada Save Me Tonight, que es la canción que abre. Made in Metal con Tony González.
y también con más de 50 años está la banda que es la hermanita, vamos a decir, si yo le digo a Meat Box que esta banda es la hermana mayor de Uriah Heep, me va a decir que no, pero yo pienso que sí, que es Deep Purple. Como dice Meat Box, la gran diferencia entre Uriah Heep y Deep Purple es que en Uriah Heep canta todo el mundo, mientras que en Deep Purple solo canta Ian Gillan. Bueno, ahora no, pero hubo un tiempo en los años 70 en que cantaba solo Ian Gillan, pero cantaba más que los otros cinco que hubieran en Uriah Heep y donde quiera. Así que nada, Deep Purple, pero no es Ian Gillan el único miembro fundador. No, el único miembro fundador que queda es Ian Paice. Siento mucho el fallecimiento de John Lord, pero solo queda Ian Paice. Vamos a escuchar una pieza de un disco que se llama Now What, y es una pieza que siempre me llamó la atención. Yo siempre pensé que la idea sobre el Now What era una idea de esta canción que vamos a poner, que se llama Vincent Price, era una idea original de John Lord. El Now What salió el 26 de abril del año 2013, y esta es la canción que vamos a escuchar, otra de mis favoritas de Deep Purple, que es Vincent Price. We'll be right back.
y seguimos con nuestro programa. Sabes que este es un programa, si lo has estado escuchando desde el principio, es un programa especial donde te estamos hablando de bandas donde solamente queda un solo miembro de los miembros fundadores. Y este es el caso de Journey, donde solo queda el guitarrista y miembro fundador Neil Sean. Me cuenta o nos cuenta Neil Sean en la entrevista que también puedes ver en el canal de YouTube, que otros miembros de la banda quisieron hacerle una trampa y sacarlo de Journey, y tuvo que luchar muy duro para poder mantener el grupo. Esto fue recientemente, el año pasado, un poco antes de la salida de su nuevo disco. Fue por eso por lo cual o por lo que estuvo varios años Journey sin grabar, porque había unos problemas internos muy grandes. Ahora he estado leyendo y de nuevo vuelve a haber problemas, pero lo importante es que siga Journey y que siga Neil Sean. Yo siempre he dicho que esa dupla de discos, Escape y Frontiers, es lo más grande que ha podido y que hacer y que ha podido, perdón, que ha podido hacer y que hará Journey. Y de este disco del Frontiers no vamos a escuchar Separate Ways, que es lo que ya estamos escuchando de fondo, que es mi canción favorita, una de las canciones más complicadas, si no la más, que ha grabado Journey, sino que vamos a escuchar otra canción que tiene un magnífico riff y un magnífico solo, que es Edge of the Blade. Y quiero contarte que el disco Frontiers salió el 1 de febrero del año 1983. Así que escuchemos Edge of the Blade.
Es Made in Metal. Esto es Made in Metal y yo soy Tony González, tu programa especializado en todas las variantes del rock y del metal, transmitiendo para Chile, México y Portugal. Sigue con nosotros. Y esta banda con la que casi estamos llegando al final es una banda que yo creo que jamás has escuchado tú en Made in Metal. Es una banda que a mí me gusta, pero que no le he cogido el detalle y toda la información que me gustaría para presentarlos aquí, aunque tú los conoces porque es Ministry. Y el único miembro que queda en Ministry, el miembro fundador, es Odd Jorgensen. A Ministry le tomó alrededor de una década completar su metamorfosis de los favoritos de la New Wave a los íconos del metal industrial, y en el proceso revisaron y llegaron a una serie de alineaciones diferentes, todas dirigidas por el excéntrico líder Al Jorgensen. 40 años más tarde han acumulado una lista de antiguos miembros de más de 30 nombres, con el bajista y productor de toda la vida Paul Barker teniendo la permanencia más larga e impactante dentro de la banda. Él lleva ahí en Ministry 17 años. Desde entonces, varios otros peces gordos han pasado su tiempo en el grupo, incluidos Tommy Victor de Prong y el ex bajista de Tool, Paul D'Amore. Pero es la visión retorcida y sardónica del tío Al la que impulsa la máquina. De Ministry te voy a poner una pieza del disco Psalm 69, que fue un disco que salió el 14 de julio del año 1992, y es la canción Jesus Build My Hotel. Soon I discovered that this rock thing was true. Jerry Lee Lewis was the devil. Jesus was an architect previous to his career as a prophet. All of a sudden, I found myself in love with the world, so there was only one thing that I could do, was ding-a-ding-dang, my dang-along-ling-long. Yeah.
Jesus built my car. It's a love affair. Mainly Jesus and my hot rod. Yeah, fuck it. Y este ha sido nuestro programa especial de hoy, bandas a las cuales solo les queda un miembro original. Espero que te haya gustado, espero hayas disfrutado la música y espero hayas aprendido algo más sobre esta, una magnífica pasión en la vida de cualquier ser humano, que es el gusto por la música. Mi nombre es Tony González, esto fue Made in Metal y nos vemos la próxima semana. ¡Chao!